ha habido un incremento en la hospitalización y por tanto una disminución en la disponibilidad de camas también en los centros de la provincia, sobre todo en Huiza, porque tenemos una gran cantidad de pacientes que son de otras provincias que están demandando atención de salud aquí. Nosotros tenemos en este momento 44 camas disponibles de 114. Esa es la ocupación que tenemos en camas COVID. Tenemos 26 ventiladores y tenemos disponibles en este momento 16. O sea, hay 10 pacientes que están en ventilación. Exámenes de laboratorio y no se reportan aquí, o sea, no se integran al sistema de salud. Entonces nosotros estamos identificando todas esas personas. Ya hicimos una visita en cada uno de los municipios de la provincia, todas las personas han sido identificadas y estamos visitándoles casa por casa todos esos casos positivos que no estaban en nuestra base de datos. Y estamos haciendo lo mismo en la zona urbana. Hay muchos de esos casos que aparecen como provincia Duarte, pero no son de esta provincia, porque son personas que se realizan exámenes de laboratorio aquí, muchas veces en los centros médicos privados, y se reporta como provincia Duarte, pero no son casos de esta provincia. Entonces lo que estamos haciendo es activamente buscando a esas personas, visitándoles casa por casa para ver la condición en la cual esos pacientes están, para identificar los contactos que hayan tenido relación con ellos y haciéndole pruebas a esos contactos para que podamos contener inmediatamente cualquier caso positivo que tengamos en la provincia.